y seguidores de mi canal. Hoy les traigo el segundo video tutorial de abrir Office en línea. En el video anterior enseñé cómo podían hacerlo desde una computadora con Windows. No es difícil, es muy fácil, pero resulta que se puede hacer tanto para teléfono celular como para tablet con Android. Sí, señores, en este caso yo lo voy a hacer desde un teléfono celular, pero se puede hacer también en una tablet. El proceso es exactamente el mismo. Lo único que cambiará es la interfaz del teléfono celular o tablet que tengan. En este caso, yo tengo esta tablet. Aquí la tengo en su estuche. Ahí la están viendo en el recuadrito. La verdad, estoy muy engomado con este tipo de tablet, aunque es una tablet vieja, porque me parece muy práctica para escribir. Me parece muy útil. Me pareció muy útil para mis libros y pesa menos que mi computadora de trabajo y menos que los portátiles pequeños que tengo, y funciona muy bien. Y aquí puedo escribir cómodamente, me la llevo para cualquier lugar, en este caso ya sea la biblioteca o la iglesia, y puedo escribir a mi gusto. Puedo poner noticas y eso. Si no quiero hacerlo en mi celular, lo hago en mi tablet. Y obviamente para escribir en celular es mucho más cómodo. Y esto es muy, muy fácil de hacer. Simplemente sigan todos los pasos. Quédense para ver pues cómo se hace. Como siempre hago en todos los tutoriales de mi canal, vamos a hacer esto paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador de Google Chrome. Aquí tengo Chrome. Y si van a trabajar en celular o tablet, que es el objetivo de este tutorial, hay algunas cositas que van a tener que cambiar. Vamos a ver, me voy a salir un momentico, lo voy a abrir de nuevo. Vamos a Chrome, ahí está. Ya les voy a mostrar cuál es el primer cambio que tienen que hacer. Lo primero es que vamos a escribir Office en línea. Yo aquí lo tengo porque ya lo había estado probando. Aquí en los punticos, como estoy trabajando, en este caso estoy trabajando desde mi teléfono celular, aunque sé que trabajar documentos de Ofimática no es para nada cómodo en un teléfono celular, es más cómodo en una tablet, un iPad o una computadora, la con Windows o Linux o una Mac, pero en este caso pues para propósitos del video lo estoy haciendo aquí. Entonces, lo primero que vamos a cambiar, ya sea en una tablet o celular, va a ser la vista del navegador. Vamos a cambiarlo a sitio para computadora. Listo. Una vez que lo hayamos cambiado, ya podemos ir a la página, en este caso a la página de Microsoft, que dice Microsoft Office 365 gratuito. Vamos a proceder a abrirla. Miren. Y le vamos a dar en iniciar sesión. Recuerden que para esto deben tener una cuenta Windows Live, una cuenta Outlook o una cuenta Hotmail. Nunca he probado esto, este tutorial, nunca lo he probado con una cuenta Gmail. No sé si funcione. Aquí le voy a dar en iniciar sesión. Y voy a proceder a poner mi correo electrónico. En este caso sería mi cuenta de Hotmail. Una vez que hayamos escrito el correo y la contraseña, le vamos a dar en iniciar sesión. Aquí le vamos a decir que sí. Y de nuevo vamos a cambiar de nuevo a sitio de escritorio o sitio para computadora. Aquí ya nos abrió la página, miren. Y aquí están las aplicaciones. Quiero que se fijen en estos tres punticos que hay aquí. Aquí nos van a aparecer las aplicaciones básicas que vamos a usar: Word, Excel y PowerPoint. Vamos a empezar abriendo Word. Le vamos a dar documento en blanco y vamos a esperar a que se abra. Y aquí ya está Word abierto. Vamos a escribir algo. En este caso, pues recuerden que estoy trabajando desde mi teléfono celular. Voy a decir hola. Miren, y ahí ya escribí algo. Simple y sencillito. Ahora, si yo quiero guardar esto, sencillamente me voy a ir a archivo, crear una copia.
Le voy a dar descargar y voy a esperar. Se me va a abrir este menú, descargar una copia, y vamos a esperar un momento. Aquí nos va a indicar que no se puede abrir en el OneDrive, que si queremos abrirlo en el explorador le vamos a decir abrir elemento y nos va a llevar a OneDrive. Y nos va a preguntar si queremos descargar el archivo. Le vamos a decir descargar. Y él va a hacer la descarga. Fíjense ahora aquí. Miren, y ya está descargado. Y ya podríamos ir a nuestra carpeta de descargas. Y ya estará listo. Ahora, vamos a volver al navegador. Y en este caso, aquí se abren varias páginas. Voy a ir cerrando estas que no necesito. A ver, esta por aquí, de la Zero Cam, que no me funcionó. Y voy a volver a la principal. Si lo que quiero es abrir un documento Excel, voy a ir de nuevo a los punticos, Excel, libro en blanco. Y miren, ya me abrió un Excel y el proceso para crearlo y para guardarlo es el mismo que con Word. Ahora lo haré con PowerPoint. Voy a cerrar aquí el Excel. Vamos a volver a la página principal. Vamos a ver. Si se salen por alguna razón, simplemente devuélvanse. Los punticos de nuevo, PowerPoint, presentación en blanco y listo. Y van a crear una presentación en blanco, aunque obviamente en celular esto no es muy cómodo que digamos. Le ponemos un hola, vamos a cerrarla. Obviamente esto pues no es que sea muy cómodo en celular. En una tablet sí es tremendamente cómodo, o en una computadora. Y para guardar, el proceso es el mismo que utilizarían para Word y para Excel. No cambia mucho. Y de esa manera pueden trabajar su Office en línea. Voy a mostrarles el documento que descargué. Vamos. Voy a proceder a cerrar todo esto. Y el documento está en mi carpeta de Files. Aquí, miren. Vamos a ver en cuál quedó, si quedó. Aquí en Downloads, en este caso es un documento Word. Y aquí está, vean. En este caso me lo va a abrir en Word porque yo tengo la aplicación de Word en mi teléfono celular y en mi tablet. Miren, simple, sencillito. Y esto funciona muy bien. Yo puedo abrir cualquier documento que tenga guardado en mi nube de OneDrive, ya sea en mi celular o en mi tablet o en mi computadora, lo puedo abrir y editarlo sin ningún problema. Esto es muy práctico y funciona muy bien. Espero que este pequeño tutorial, que repito, lo hice en mi teléfono celular, les funcione, que les sea de utilidad. Recuerden que lo pueden hacer también en tablet o computadora. El video anterior lo hice para computadora y este sirve para celular o tablet. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.